¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Buen día. ¿Cómo te va? Saludos para vos y para toda la audiencia. Bueno, a ver, vos sos abogado de un ex diputado nacional, Dante Carvajal, que en una acalorada sesión del Consejo Deliberante del Colorado, cuando le negaron la banca a Pablo López Pereira, aquella vez hace ya más de un año, que le dijeron, no, usted no puede ser concejal porque hay una deuda, qué sé yo. Bueno, le inventaron una justificación y lo dejaron afuera del Consejo Deliberante. En esa sesión acalorada, Dante Carvajal le dijo que se estaban robando, le dijo a Briñole, a Mario Briñole, el intendente del Colorado, le dijo que se estaban robando la banca de Pablo López Pereira y le dijo que eran unos sinvergüenzas. Bueno, por estas expresiones, el intendente Mario Briñole y su señora, Clara Doroñuc, le hicieron juicio, le hicieron querella por calumnia e injurias y le plantearon el pedido de una indemnización a Dante Carvajal. Vos fuiste el abogado, lo defendiste, contanos cómo se desarrolló el juicio y qué resultado tuvo. Bueno, así es como vos lo decís, Gabriel. Digamos, esa sesión acalorada donde se birló la banca al concejal López Pereira, digamos, digo birló para decirlo en términos más coloquiales, pero realmente se le robó una banca que legítimamente el concejal López Pereira se la había ganado con el voto popular, ¿no? Con el voto de más de 2.300 ciudadanos del Colorado que confiaron en él. Y bueno, que por un ardid y un engaño, una maniobra que generó, digamos, que se lo despoje de la banca al concejal López Pereira, no lo permitieron asumir. Digo, ese fue el contexto de los hechos en los cuales mi defendido, el ex diputado nacional Dante Carvajal, bueno, expresó su descontento, por ahí con un poco más de vehemencia, digo, con angustia, con enojo. Realizó unas manifestaciones por las cuales Clara Doroñuc y la presidenta del Consejo Deliberante de Colorado, que es la esposa de Mario Brignole, el intendente de Colorado, entendieron que se afectó a su honor. Por eso ellos le iniciaron una causa penal por el delito de calumnias e injurias y dentro de esa causa penal le iniciaron una demanda civil con la pretensión de una reparación por daño moral por las expresiones que, bueno, que Dante Carvajal manifestó, digamos, en esta sesión acalorada. Ese es el contexto en el cual se circunscribe esta causa que, bueno, que culminó con el juicio oral y público y que, bueno, que tuvo una sentencia. Esa sentencia, ahí estamos viendo precisamente, Juan, las escenas de los empujones, la situación de malestar, la bronca que había de muchos coloradenses que habían votado a un candidato a concejal que cuando llegó con su diploma, recordemos que él tenía el diploma de concejal electo en la mano, cuando se acerca para jurar le dicen no. Usted no va a jurar porque usted no puede ser concejal. Y él dijo, pero ¿cómo si yo fui elegido? Acá tengo el diploma. No, porque usted tiene una deuda, qué sé yo. Bueno, chao. No lo dejaron jurar y lo dejaron afuera del Consejo Deliberante. Tuvo que ir a la justicia y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa le devolvió la banca y dijo que era una barbaridad lo que había hecho el Consejo Deliberante, ¿no? Entonces, Así es. Dijo puntualmente que fue un sí. bochorno, que hubo abuso de autoridad, abuso de derecho y que era un argumento disparatado, digamos, el que había utilizado tanto el intendente como la presidenta del Consejo Deliberante para, digamos, vapulear o robar esta banca, digamos, que tal despojo que finalmente, digamos, la banca esa fue a otra persona que la ostentó durante un poco más de un año y que era una concejal que representaba, digo, los intereses del oficialismo. O sea, básicamente se cercenó el derecho legítimamente ganado por el voto popular a la oposición de una banca para que el intendente ponga una concejal que a la postre, digamos, ahora integra el Partido Justicialista, fue candidata por el Partido Justicialista, fue candidata por su espacio político y que en teoría ocupaba una banca de la oposición, digamos, pero no representaba los intereses de la oposición. Me estoy refiriendo a la señora Portillo, ¿no?
Juan, a ver, Brignoli le dijo que no podía ocupar esa banca Pablo López Pereira. Dante Carvajal, que estaba entre el público, le dijo que era un sinvergüenza, que le estaban robando la banca. Y por esas expresiones, esos gritos que dio Dante Carvajal en ese momento de bronca, de calentura, por decirlo así, resulta que le hace un juicio, una querella por calumnias e injurias, y le dice que Dante Carvajal cometió delito y que ofendió su honor y que, bueno, y que todo eso fue una cosa que debe ser castigada por la justicia. ¿Qué dijo la jueza con respecto al delito? ¿Hubo delito o no hubo delito? Te voy a agregar una cuestión más, sí. Gabriel. El señor Brignoli y su mujer denunciaron dos hechos. Uno fue ese que vos estás relatando, que se dio en el marco de esa sesión anómala e ilegal. Y otro fue un hecho que fue el 13 de septiembre del 2021, digamos, en donde el señor Brignoli, con un escribano público, grabó un programa de radial del concejal López Pereira, en donde básicamente estaban hablando en relación a algo de estos hechos, digamos, y estaban hablando respecto del nepotismo en general, de lo que pasa en muchos municipios. Bueno, por esas expresiones también que, o por esa opinión, mejor dicho, que Dante Carvajal expresó en esa radio, también amplió la querella y los denunció por el delito de calumnias e injurias. Es decir, que no solo se quedó, digamos, con el hecho de la sesión, sino que también fue por más, y claramente el objeto de esto es callar a la oposición, ¿no? Entonces amplió la denuncia y finalmente el juicio oral se hace respecto de dos hechos, respecto de ese hecho que vos habías mencionado y respecto de una grabación de un programa radial. A ver, ¿qué tienen, cuál es el denominador común de estos dos hechos, digamos, que fueron, manipulados, los representantes legales Brignoli manipularon la información maliciosamente para descontextualizar ambos dos hechos y tratar de hacer creer que eso podía ser un delito y que merecía una sanción en sede judicial? Y digo descontextualizar porque realmente fue eso lo que hicieron, digamos. En esa sesión donde se virló la banca el concejal López Pereira, el señor Carvajal, antes de proferir, digamos, esas palabras que vos mencionaste, que la podemos decir tranquilamente porque es una opción que ya está prescripta, digamos, donde les dijo sinvergüenzas, lo primero que le dijo fue: respeten la ley, hagan respetar la ley. No solo él, sino todos los que estaban, presentes en esa sesión, lo que le solicitaban a la señora Doroñuc, ¿sí?, era que se haga respetar la ley, porque básicamente, ese despojo de la banca al concejal López Pereira era ilegal. Ellos lo único que estaban haciendo era tratar de que se respete la ley. Así fue. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Sí, sí, queda claro. Queda claro el contexto. En relación a ese contexto, bueno, se realizó un juicio oral y público donde declararon los testigos que ofreció, la parte de denunciante, los que iniciaron la querella, tanto la señora Doroñú como el intendente Brignoli, y los testigos que aportamos nosotros, que hicimos, la defensa técnica de Dante Carvajal. Y en ese juicio, con la producción de la prueba, se llegó, se vio a las claras, como suele pasar en un juicio oral, con la oralidad, la inmediación, la producción de la prueba, se vio a las claras el contexto en el cual Dante Carvajal realizó esas manifestaciones que dijo. Y respecto del contexto en el cual Dante Carvajal, realizó esas manifestaciones, la jueza entendió que no existía delito, ¿sí?, que no existía delito, y por ende resolvió absolver a Dante Carvajal. En esta causa, por la presunta comisión de estos delitos, Dante Carvajal fue absuelto. Fue absuelto justamente, por una cuestión por ahí técnica, de que a lo mejor es un poco aburrida explicar a la audiencia, de que no se configura ese delito, pero también porque hizo prevalecer, la normativa vigente que tiene que ver o que garantiza,
que la opinión pública no puede ser cercenada, el interés público, ¿no? Entonces, respecto de esa cuestión, de la cuestión penal, la jueza resolvió absolver a Dante Carvajal y como segundo punto resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda civil, entendiendo, digamos, y respecto, y haciendo un dos por uno y haciendo una interpretación de lo que vale el honor de Brignole y su esposa, ¿no? A ver, ellos habían solicitado una indemnización de 2 millones de pesos, que actualizados a la fecha nos darían 4 millones de pesos, que era lo que se estaba discutiendo en esa audiencia. Bueno, respecto de esa indemnización, la jueza hizo una interpretación, o mejor dicho, hizo un 2 por 1, entendiendo que el honor de Brignole y la señora Doroñuc vale un poquitito más que una cubierta. Es decir, una suma irrisoria, digamos, como para cumplir. Eso fue lo que se hizo. Por supuesto que nosotros tampoco estamos de acuerdo, digamos, con esta parte de esta resolución. Por eso vamos a recurrir esa sentencia, porque entendemos que no hubo delito, porque entendemos que no se afectó el honor y porque, insisto, siempre vamos a defender la libertad de expresión. Acá lo importante es que no se cercene a ninguna persona el derecho a expresarse, a cuestionar, digo, a someter al escrutinio a los funcionarios públicos que como tales, digamos, deben brindar explicaciones y deben tener, digamos, un mayor umbral de tolerancia a la hora de las críticas, porque se sometieron voluntariamente a los cargos públicos. Y el que está en un cargo público tiene que aguantarse que lo cuestionen, tiene que aguantarse que le pidan informes, porque así funciona la República y así funciona la democracia. Totalmente, Juan. Y bueno, por un lado es absolutamente positivo que una jueza de la provincia de Formosa rechace una querella por calumnias e injurias por expresiones que afectan a un intendente y a una concejal, considerando que es más importante el derecho de los ciudadanos de expresarse que la supuesta afectación al honor de los funcionarios públicos, ¿no? Hay una doctrina de la Corte Suprema que dice que los funcionarios públicos deben tener una menor protección en cuanto a su sensibilidad, porque tienen que estar dispuestos a ser criticados. A ver, todo el mundo tiene derecho a criticar a los gobernantes y los ciudadanos de a pie tienen que tener las suficientes garantías para poder expresar en voz alta lo que piensan, porque si no, si tenemos que estar todos cuidándonos de alguna palabra que se nos pueda escapar, ya se está limitando la libertad de expresión, ¿no? Y la democracia funciona con libertad de expresión. Así que me parece muy bien lo que hizo la jueza. Te voy a agregar un detalle, Gabriel, sí. Digamos, que la ciudadanía se exprese en los términos, digo, que la ciudadanía se exprese en términos coloquiales, digamos. Acá, una de las palabras, digamos, que utilizaron maliciosamente, digamos, los representantes legales del señor Brignole para decir que se afectó su honor, fue la palabra chorro. Y a mí me gusta explicarlo, digamos, en términos por ahí coloquiales para que lo entienda la audiencia. Cuando a una persona le están robando una cosa, digo, se están apropiando ilegítimamente de una cosa que en este caso era el cargo de concejal, una banca. Las personas de a pie, los vecinos comunes, Doña Rosa, no se para y dice en un contexto violento, señor, cese su accionar delictivo. Lo que dice es paren, sinvergüenzas, chorros. Bueno, eso fue un poco lo que se ventiló en esa audiencia y lo que finalmente llegamos a concluir, digamos, es que el contexto en el cual se vertieron esas palabras jamás tenía, el objetivo de dañar el honor de los representantes, en este caso de la presidenta del Consejo Deliberante y del intendente. Simplemente lo que tenía, por objeto era defender un derecho legítimo que le había otorgado la ciudadanía, este derecho que le otorgó más de 2.300 votantes del Colorado al concejal Pablo López Pereira y que estaba siendo birlado, que estaban robando la banca. Bueno,
Todo esto se ventiló en la audiencia y por todo esto la jueza entendió que no existía delito y resolvió absolver a Dante Carvajal. Juan, por otro lado, y cambiando de tema, pero vinculado a esta cuestión, hay una denuncia que hizo aquel concejal a quien le cerraron la puerta y lo dejaron afuera, Pablo López Pereira. Hay un juicio donde vos sos abogado de él, donde está denunciando Pablo López Pereira la relación que tiene Brignoli con obras públicas hechas por una empresa que es manejada por su propio hijo, ¿no? Hay una denuncia de este concejal y del otro, son dos concejales de la oposición, que plantearon en la justicia que debe investigarse de dónde saca el hijo de Brignoli las máquinas, si esas máquinas se utilizan para la municipalidad, qué vínculo tiene Brignoli con estas obras, en fin, el hecho de que el principal contratista que hace obras públicas en el Colorado es el hijo del intendente, nada menos, ¿no? Bueno, a ver. Sí, te escucho. Bien. No solo eso, digamos, para que se entienda y para que entienda la audiencia. El señor Brignoli es el intendente de la ciudad del Colorado. El presidente o la presidenta del Consejo Deliberante es Clara Doroño, que es nada más y nada menos que su esposa. Uno de los concejales que integra el cuerpo legislativo, ¿sí?, que integra el Consejo Deliberante, es hijo del señor Brignoli. Así que imagínese, digo, que se imagine la audiencia, que siendo él intendente, siendo su mujer presidenta del Consejo Deliberante, que debería ser, digamos, el órgano por excelencia que controle la gestión del intendente, ¿sí?, que ejerza la publicidad de los actos para que toda la ciudadanía pueda entender cómo se gastan los recursos de los impuestos que pagan, a dónde van, cómo se administran, qué empresa se contrata. Bueno, si se puede dimensionar esto, claramente es un intendente que no tiene, digamos, que no garantiza los mecanismos legales y formales para que pueda ser controlado. ¿Por qué? Porque la tiene nada más y nada menos que a su esposa, ¿sí?, digamos, como presidenta del Consejo Deliberante, y a uno de sus hijos como, digamos, concejal o legislador comunal de la ciudad del Colorado. Entonces, imagínese que teniendo mayoría y teniendo a su propia esposa y a su propio hijo para que lo controle, nadie lo va a controlar. Bueno, en ese contexto es donde el concejal Emanuel Ciesenis y el concejal Pablo López Pereira hacen, digamos, una tarea que la verdad que es admirable. Por eso también yo siempre decido acompañarlos en todos los reclamos legales y formales, de intentar, digo, controlar o que se esclarezca, digamos, cómo se lleva a cabo la función pública de un intendente que ya lleva más de 20 años en el cargo y que, bueno, tiene serias sospechas respecto de hechos de corrupción que no solo fueron denunciados por el concejal López Pereira y por Emanuel Ciesini, sino que también fueron objetos de la opinión pública nacional. Hubo varias denuncias que salieron en los medios de comunicaciones nacionales y en ese momento el señor Brignoli tampoco se sintió ni agraviado ni injuriado. Digo, cuando alguien está en la función pública, tiene que permitirse o tiene que permitir a la ciudadanía que mínimamente pueda preguntar cómo se manejan los fondos públicos, porque eso es un derecho de la ciudadanía, porque así debe funcionar la República y porque son las reglas de la democracia. Bueno, nada de esto al intendente Brignoli le gusta. Porque Juan, claramente, sí. La pregunta que quiero hacerte sobre este tema, Pablo López, sí, Pereira y Emanuel Ciesenis, ¿hicieron pedidos de informe dirigido al intendente para que explique esto antes de ir a la justicia? ¿Le pidieron explicaciones, le pidieron informe a la municipalidad preguntando cuál es la relación con estas empresas que están involucrado que el propio hijo de Brignoli? En fin, esto que se plantea en la justicia antes, ¿tuvo una, sí, oportunidad Brignoli para explicar y para informar? Por supuesto que sí. Tanto el concejal López Pereira, como Emanuel Ciesenis, como anteriores concejales de representantes de la oposición, se me ocurre ahora el
un anterior concejal Iván Caluc también, digo, se cansaron de pedir informes. Acá lo que sucede es que en Formosa todavía, digamos, la provincia no adhiere a la ley de acceso a la información pública, que es una ley nacional que deberían adherir las provincias, digamos, para que cualquier ciudadano pueda pedir informes de la gestión pública, de los funcionarios públicos y de todo lo que tenga que ver con el acceso a la información pública. Pero bueno, nada de estos mecanismos se garantizan o funcionan en la provincia. Entonces, a los concejales de la oposición no le queda más que pedir informes, reiterar los pedidos de informes, solicitar con más vehemencia que le den curso a su pedido de informe, pero insisto, la presidenta del Consejo Deliberante es su propia esposa. Queda claro. La mayoría de los concejales que intervienen en ese Consejo Deliberante son todos del color político del señor Briñoles. Entonces, digo, ellos tienen garantizado todos los mecanismos para que nadie pueda acceder a esa información y, naturalmente, para que nadie pueda ni siquiera fiscalizar si hay... Totalmente, totalmente. Juan, gracias por... Acá hay que hacer, digamos, algunas consideraciones. Digo, si él no tiene nada que esconder, debería someterse voluntariamente Seguro. Al escrutinio. Seguro. ¿Sí? O a lo que solicitan los concejales, que explique nada más cómo funciona o cómo lleva adelante su gestión. Seguro. Nada más y nada más que eso. Es una obligación constitucional de todo gobernante. Y no tiene ni siquiera que esperar que le pidan, que le hagan una pregunta. Tiene que él informarle a la gente en forma espontánea. Gracias, Así Juan, por este panorama de los juicios que involucran a Mario Briñoles, a la esposa de Mario Briñoles y a la situación de la Municipalidad del Colorado. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, a disposición para lo que necesiten y saludos a toda la audiencia.